casa. ¿Qué les parece? ¿Quieren conocer la casa? Sí. Bueno, van a pasar un momento aquí, pero le voy a pedir a Betty que nos acompañe. Que pasen al despacho del gobernador. Esta es la casa Guerrero, que es donde el gobernador en ocasiones trabaja. Esta era normalmente la sede de donde vivía el gobernador. Como ustedes saben, yo soy de Chilpancingo y no vivo aquí, vivo en mi casa, que está por aquí cerca, donde están los tanques de agua aquí en Iguri. Por ahí tiene su casa. Pero este es un lugar muy, muy importante, que vale la pena que lo conozcan. Es patrimonio de los guerrerenses, no es mi casa. Casa Guerrero. El día que deje de ser gobernador, pues tendré que dejar de venir a trabajar aquí. Normalmente voy al palacio. Pero cuando hay algunos eventos grandes, sí venimos aquí porque hay muchos espacios. Les voy a pedir entonces a Betty que los invite a hacer el recorrido, darles a conocer la sala de gabinete. Ahí van a encontrar ustedes unas fotos de Morelos. Yo soy seguidor de Morelos. Como ustedes saben, vino aquí a Chilpancingo hace más de 200 años a dar a conocer sus sentimientos de la nación. Entonces van a encontrar ustedes muchas figuras de Morelos y invítalos allá, también que conozcan el comedor, la parte de allá abajo, allá tiene otra oficina. Y también que conozcan el despacho del gobernador. Vale la pena que conozcan también, pues esas partes, ¿no? Quiero invitarles para que aprovechen esta visita. Aquí son las oficinas de mi esposa, aquí son las oficinas del DIF estatal que tiene aquí en Casa Guerrero. Y me da mucho gusto que estén aquí, gracias al presidente municipal Antonio Gaspar, gracias al señor director que nos acompaña. El compromiso que se hizo hace algunos días de entregarles las computadoras, lo vamos a cumplir, por supuesto, con el profesor Jerónimo Aguilar Rabadán y, por supuesto, a los alumnos que nos acompañan, todas y todos. ¿De qué año son? ¿De primero? ¿De primero, segundo y tercero? ¿Las maestras? ¿Las madres de familia? Bueno, pues me da mucho gusto también que se conozcan. Les entregamos las computadoras y gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidas.